Me toca agradecer. Creo que <laughs> me da la sensación de que todo el mundo que está aquí está pensando que no sabe muy bien de dónde ha salido esta ponencia un poco marciana, ¿no? Que estábamos todos agradeciendo y con, y con cara de, de contentos por haber estado en, esta, en este trabajo tan arduo, tan intenso, tan, tan, bueno, tan técnico y tan político. Y, y, por supuesto, yo también quiero sumarme a, esta, a estos agradecimientos. Pero, en realidad, yo creo que... Eh, He tenido, hemos tenido la suerte de vivir una, la, la demostración de que, de que el Congreso, de que, de que este Parlamento está muy vivo y que, y que realmente lo que estudiábamos o yo estudiaba en los libros de derecho imaginándome qué serían eh, los Congresos o los Parlamentos, pues prácticamente casi algo lo parecido a lo que hemos vivido en estos días. ¿no? Y yo creo que, que eso es fruto de que realmente estamos en, en un Congreso vivo en el, que, en el que son posibles estos acuerdos y son necesarios además para, para avanzar y para, y para mejorar mejorar la vida de la gente desde el, desde el grupo desde el grupo confederal eh, somos muy conscientes también lo ha dicho antes Teresa y otros compañeros de la importancia de esta, de esta ley la importancia de esta ley y la importancia de que de este momento en el que, en el que vamos a aprobar la, la, la tramitación a, de, bueno, la, el momento final en el Congreso para la tramitación en el Senado y somos conscientes de que será uno de los hitos más importantes quizás de esta de esta legislatura era urgente y necesario modificar la ley de contratos del sector público. Este, cuando llegó el proyecto de ley de contratos del sector público en diciembre de este año eh, pretendiendo la transposición de las dos directivas eh, europeas eh, nosotros eh, tampoco vimos que este proyecto era, pudiera obedecer al reto eh, que tenía la contratación pública en nuestro país, ni que tampoco obedeciera a la necesidad de la bueno, a la, a la transposición necesaria al espíritu de la transposición de de las dos directivas europeas. Eh, por eso presentamos una enmienda a la totalidad de, de ese proyecto, porque pensábamos que era muy difícil dar la vuelta como un calcetín a ese, a ese proyecto de ley para que obedeciera tanto a los retos como a, a la transposición de la directiva. Y, y, como bueno, evidentemente no salió la, la, la enmienda de totalidad, eh, nos pusimos eh, rápidamente a trabajar eh, con la sociedad civil. También lo han dicho todos los compañeros anteriores, porque han estado muy presentes en esta tramitación, presentando muchísimas enmiendas, muy interesados en, 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 en el proceso de, de modificación de la ley de contratos. Y presentamos 100, 186 enmiendas. ...y empezamos a trabajar duramente en la ponencia para, para modificar esa, ese proyecto de ley inicial y es verdad que yo creo lo han dicho también los otros los otros ponentes que el texto que tenemos hoy aquí eh, no es el texto que no es el texto de partido popular no es el texto del proyecto de ley que presentó el gobierno a finales de diciembre es un texto diferente es un texto que creo que está casi a una galaxia de distancia de ese de ese proyecto y lo que pasa es que es un texto que nos Parece que se queda también a medio camino. ¿no? Debemos seguir avanzando para un proyecto, para un proyecto o una ley de, de contratos a la altura de las necesidades de, de nuestro país. Muchos avances, y, y en eso tenemos que. Nos, no, creo que nos podemos felicitar todos. Ha habido muchos avances eh, colectivos y muchos avances de cada uno de los grupos, eh, introducido por, por, por todos los grupos. Nosotros, de esas 186 enmiendas, hemos transaccionado 100, 113 enmiendas que están incorporadas en el texto. Por lo tanto, sí que consideramos que el texto tiene, tiene un poco de alma eh, Podemita, un poco de alma de este grupo confederal, y eso nos alegra. Eh, por ejemplo, por descatacar algunas de las cuestiones que, que nos parece se han mejorado. Había una cuestión en la que nosotros estábamos muy empeñados y era en, en intentar evitar que el precio siguiera siendo el único criterio de adjudicación de, de, de los contratos ¿no? y, y finalmente se ha conseguido que, que para determinados contratos eh, eh, sea el obligatorio eh, al menos 51 por ciento de calidad para valorar las ofertas es decir que las ofertas tienen que primar la calidad sobre el precio nos parece que eso es un avance fundamental eh, algo que de lo que adolecía la, la contratación pública de nuestro país y que causante de muchos de los problemas, de modificados posteriores, de, de contratos mal ejecutados, de precariedad laboral en los trabajadores de las contratistas, de las contratas, etcétera. Entonces, nos parece que ese es un gran avance que se consigue en este proyecto. También nos parece que hay una hay una bastante adecuada transposición de las cláusulas sociales y ambientales. Nos parecía que era uno de los defectos del proyecto de ley. Y nos parece que desde el primer artículo, desde el artículo primero, eh, ya se establece la obligación de definir el objeto del contrato en relación con esas cláusulas sociales y ambientales. que además permea todo el proyecto de ley y que, eh, y que vincula a las administraciones públicas. Y nos parece que es uno de la, de, la, de los avances más, más interesantes de, del proyecto también. La reserva de contratos al, al sector, al tercer sector, a, al, al el, a la las empresas de, de economía social, la necesidad también de garantizar los salarios conforme convenio, que tanto nos lo, nos lo imploraban casi las organizaciones sindicales, incluso eh, también eh, organizaciones empresariales, para no, eh, para no tener para no rebajar eh, los, los salarios una vez que se firman los convenios. La posibilidad de, eh, de, de, de rescindir los contratos por, por, causa de, por, por impago de salarios a, lo, a los trabajadores también es otra de, la, de las mejoras, creo que en ese ámbito que hemos introducido. Eh, es muy difícil resumir en tan poco tiempo tantas tan 115 enmiendas y todo, además, muchas otras también de otros grupos, pero por seguir señalando algunas en relación con con el acceso de las pymes, que también era una de las prioridades de nuestro grupo. Se han rebajado, como han dicho también otra, otros ponentes, la, 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 o se ha flexibilizado la necesidad de acreditar la solvencia para poder acceder a estos, concursos, a estos concursos públicos. También llevamos una enmienda que nos parecía interesante, como era que los jóvenes bueno, los jóvenes o las empresas de nueva creación no tuvieran que acreditar trabajos previos para poder participar en los concursos, con lo cual también se le abría la posibilidad a, a, la, a los nuevos. ...nuevos emprendedores y emprendedoras a poder acceder a los concursos públicos. Eh, la división en lotes como norma general el avance en morosidad eh, nos parecía fundamental la, pues, eh, que toda la administración que quisiera pudiera pagar directamente a los a los, contratistas, a los subcontratistas el, el, el avance con la factura electrónica ahí todavía queda mucho por hacer también es cierto pero creo que que hemos avanzado que hemos avanzado eliminando además esa cláusula que se había colado ahí de forma extraña del paso entre las partes que parecía revivir del jurásico de nuevo ¿no? eh, y bueno eh, la, también en materia de transparencia, hemos, nos parece que hay muchos avances, en, como los menores, la reducción de la cuantía de los menores, el, el, la eliminación de las instrucciones para el sector público, un procedimiento, además, que también nosotros nos empeñamos, ágil, sumario, rapidísimo, objetivo eh, de fácil acceso para las pymes eh, y la democratización, de alguna manera, del recurso especial de contratación. Eh, esto en cuanto a todos los avances que queremos que, que se, se logra con esta ley. Pero, pero decía que, que nos quedábamos un poco a medio camino porque nos parece que era necesario eh, avanzar más en algunas cuestiones o, o había algunas cuestiones que no nos quedaban suficientemente claras fundamentalmente ¿cuál? fundamentalmente en el tema del órgano de supervisión de la corrupción, nos pare, de, de, de la contratación, perdón, nos parece que, eh, que tenemos que es un esquema excesivamente complejo, que dudamos de, de que pueda tener una eficacia, eh, una eficacia una alta eficacia y también nos parece que, que ese órgano Debería colgar más que del Ministerio de Hacienda, del Congreso de los Diputados o de, o de las Cortes. Nos parece que, que, que esa es quizás el, el, el mayor, la mayor de las dudas que, que nos presenta este proyecto. Es decir, que creemos que se avanza en transparencia, pero creemos que en el control o en la supervisión de la contratación todavía queda eh, mucho camino que recorrer. Eh, también nos parecía que, que era quizás este momento, esta ley, eh, la, la, era, era interesante en esta ley poder invertir eh, el. el el orden de, 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 tra, de trato hacia la, la privatización de los servicios públicos. Es decir, eh, que en lugar de tener un carril ancho y fácil para la, para la privatización y la externalización de los servicios y uno estrecho para la eh, internalización o la, o, la, o la recuperación de los servicios públicos, eh, pudiera ser al revés. Y, y aquí eh, reconocemos que no, que no se ha podido avanzar y, y esa es otra de las cuestiones que nos plantean pues, eh, bueno, la necesidad de seguir avanzando en una ley que nos parezca mucho más acorde al respecto respecto a los servicios públicos y a los derechos de la ciudadanía. También en relación a las tarifas que se cobran los concesionarios, no solo nos parece que deberían tener naturaleza tributaria, eh, lo cual era mucho más garantista para la, para la ciudadanía y tampoco ha sido posible avanzar ahí. Y por último, también nos gustaría que los partidos políticos y las organizaciones sindicales estuvieran sujetos a la ley de contrato, pero no, eh, no con instrucciones, sino a la totalidad de la ley. Eh, todas estas cuestiones ya digo es muy difícil de resumir pero estas un poco las cuestiones que, que nos tenían digamos el corazón partido no o sea por una parte eh, nos alegramos de, de, del trabajo nos alegramos de las de las, de las mejoras queremos que como digo no es la ley que entró en el en el, en el, en el congreso es una una ley mejor y es una ley además más acorde creemos a las necesidades de, de, de este país pero nos parece que se queda medio camino en muchas cuestiones eh, en muchas cuestiones eh, y nada más seguir seguir ratificando nuestra, nuestro compromiso con, con, ese, con, con la ciudadanía para seguir saltando la, las vallas y quitando la, la, los impedimentos para, para hacer de la contratación pública una verdadera contratación estratégica a nivel europeo al, al, homologable al resto de países europeos moderna y que profundicen en el desarrollo del tejido productivo de este país. Muchas gracias.